Muy buenas a todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube. Hay que hablar calladito, que este es el tercer vídeo de hoy y son casi las 1 de la noche. Así que no despertemos a los vecinos, no despertemos a los vecinos, que llaman a la policía. Los hijos de perra. Bueno, seguimos con la arenita, vamos al lío. Terminamos la arenita y vamos a hacer sorteito de bequita, chicos. Si, bueno, de bequita, de sesión de coaching y de toda esa mierda. Si no... Si no participa en los sorteos es porque no te da la gana. Estemos prendidos en los directos de Twitch. Métete, chiquitín, métete. No te pierdas nada. ¿A qué hora empieza el directo? A las 7 normalmente. Cuando hay beca, empiezo a las 6 o a las 7, depende. Hoy hemos empezado un poco más tarde porque tenía mucho trabajo y no me ha dado tiempo. Incluso he iniciado el directo grabando vídeos para YouTube. Lo único que lo he hecho en stream, como vosotros. José, le me pone cachondo tu bigote. ¿Cuál? ¿De arriba o de abajo? Perra. Se cae, sí, a las 7 y pico. A las 7 más o menos. Hola, ¿me recomiendas comprar Ethereum en Ronin directamente o con la tarjeta de crédito? O sea, con la tarjeta de crédito. Chadri, pues mira las comisiones que te cuesta y decídelo tú mismo. No sé cuántas comisiones está cobrando ahora mismo si metes Ethereum directamente con la tarjeta de crédito desde a Ronin directamente. No lo sé. Hijo puta. Me sopló. A mí solo no me anda Axi. Ay, ¿cómo sabía que el vídeo ese le iba a valer a todo el mundo, tío? ¿Cómo sabía que el puto vídeo ese le iba a valer a todo el mundo? La madre que nos parió. Amigo, tienes un vídeo de 40 segundos donde te lo explico el cómo meterte en Axie Infinity, ¿vale? Así que métete en el YouTube y míratelo. Jaja, qué gay. Pues de arriba, porque no he visto el de abajo, LOL. Hombre, tú me dices un comentario muy... Muy troll, yo tengo que decir otro muy troll, perra. Esta la hemos perdido. ¿Cómo participo en las becas? Exclamación beca y te lo cuento. En la que vamos a hacer ahora, simplemente tienes que ser suscriptor del canal y ya está. Y seguir las indicaciones que vamos a decir, Rebor. Creo que para meter unos $600 son, o sea, unos $600 son 5 euros solo. Pero me da comprar, o sea, me da cosa comprar directamente con la tarjeta por Hacienda. Y eso. Pero Hacienda, ¿qué tiene que ver con eso, Shadri? Hacienda lo único, o sea, eso no... O sea, más. A ver, si no te gastas más de 3.000, no se le notifica Hacienda igualmente. Pero, a ver, si tú gastas algo, Hacienda no tiene nada que ver con eso. O sea, Hacienda es cuando tú generas dinero con eso. Cuando tú generas dinero, sí, tienes que contribuir con Hacienda. Pero a la hora de meterlo, no. Tú te puedes gastar tu dinero lo que te dé la gana. Ja, 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 papi, eso es amor, tú lo sabes. Claro que lo sé, Eduardo. Yo sé que me amáis mucho. Yo también amo a todos. Aunque seáis muy puto troll. Buenas, buenas, muy buenas. Ah, Avila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero ya saben que estoy dentro, no sé. En principio, ningún problema, ¿no? A ver, no saben nada. O sea, a Hacienda no se le notifica nada si... Que no tiene sentido. ¿Por qué van a saber que estás tú dentro? Hacienda simplemente va a saber que estés dentro cuando tú des los movimientos que tengas que dar, simplemente. Pero eso tienes que darlo igualmente. Sí. Lo hagas por tarjeta o no lo hagas por tarjeta.
Cuando tú metas, por ejemplo, tu dinero del banco a Binance, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Exactamente el mismo procedimiento que lo que estás diciendo con la tarjeta. Lo único que es diferente. José, pon un contador para que salga tu último vídeo. Sí, tío, lo he pensado. Si llego a saber que todo, si llego a saber que tanta gente me iba a preguntar eso, o sea, yo sabía que iba a preguntarlo varias personas, pero si llego a saber que iba a ser tanta gente, pongo el contador. Cheat, oh, cheat. Ese crítico me puede dar la partida. Por fin, un crítico que merece la pena, tío. Por fin, gracias. Gracias, sistema. Te lo agradezco de corazón. Gracias, tío. Me acaba de alegrar la partida esa. A ver. Cuidadito, chicos. Somos 107 suscriptores, ¿eh? 107 suscriptores, tío. Qué bueno. Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito por vosotros mismos y sobre todo a los que habéis regalado suscripción. Os como los huevos, cabrón. Es una forma de hablar. No os mocionéis. Qué bueno, tío, qué bueno. Me alegro un montón. Qué guay. ¿Sabéis Twitch? ¿Qué horario tiene? Porque, por ejemplo, aquí me sigue marcando en Twitch que seguimos a 30 de septiembre, pero ya estamos a 1 de octubre. ¿Sabéis qué horario tiene? ¿También es en las 2 de la mañana para que se reinicie? ¿O no? Bien, coño, le hemos ganado los putos pescados de mierda. Cómeme los huevos, perra, cómeme los huevos. Qué bien. Aquí puro Axi. Aparte de que hoy ya pudo dormir feliz, con beca, sin beca, porque María me dio un beso. Pues sí, hoy puede dormir feliz. Bueno, 1900 copas, chicos. Voy a leeros más. Cada vez que os leo, gano más partidas. Oh, cheat, oh, cheat. Dice, sí, va a ganar los cojones para mi hijo puta. Ya no ganas ni una más. Tómate el pescado. Hala. Venga, dame tres putos pescados, hijo puta. Vamos. Vamos. Te reviento los. Vamos. Vamos. Chulo. Vamos. Que te reviento. Es mentira. No puedo ganar esto ni de coña. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ah, no, Buye, lo siento. No sé lo que me estás diciendo. Me gustaría ayudarte, pero no hablé de eso, no hablé de eso. Sí, uy, creo que me he equivocado, me voy por donde he venido. A mamarla. Es la vibra de tus views. Es a la 1 a.m., pero ¿a la 1 a.m. en qué país? ¿En el mío? ¿En España? Cuidado que como me toque las cartas, si pierdo porque el sistema no me va a dar las cartas, ¿vale? Pero si me tocan las cartas con el de atrás, que no me he gastado las cartas con el de atrás por lo mismo, estas dos, para que me toque las buenas, si me tocan las cartas con el de atrás, puede que gane. Yo en este turno le mato el pescado ese de mierda. Así que se queda con un pescado. Si me toca las, o sea, ahora voy a ganar dos energías. Voy a pasar turno. Voy a ganar otras dos energías. Si me tocan las cuatro cartas que necesito, gano. A ver qué pasa. Tengo dos turnos para que me toque todas las cartas con el de atrás. ¡Guau! ¡Wow! Tres de vida, hijo puta. José, yo de nuevo.
Ayúdame con una beca. Erbo, te va a tener que poner la cola. Aquí estamos todos igual. Todos los que están aquí, la mayoría quieren beca. Así que simplemente participa en el sorteo y mucha suerte. Yo quiero ayudaros a todos. Estoy sacando casi, o sea, estamos dando beca por día. Beca, una puta beca por día. ¿Sabes cuánto cuesta una beca? Pues haced los cálculos. Ese por día. Pues, coño, no soy millonario, pero lo que tengo intento compartirlo con vosotros. Ahí para generar más bequitas. ¿Verdad? Que eso me da una retribución a mí también, obviamente. Pero, joder. Sandra, bienvenida. Yo compartí tu vídeo, muchas preguntas. Muchos preguntan, pues gracias por compartir el vídeo, amigo. Gracias, tío. La verdad que lo he hecho muy simple, muy. No sabía que tanta gente era tan malito como nosotros. Nosotros no sabíamos cómo hacerlo. María, que vi para adentro, a tomar por culo su pollo. Y en la siguiente va a tomar por culo su bestia. Y GG, he ganado. La voy a ganar esta en turno 5. María, que vi para adentro. Top, mano, eres grande. Nada, se hace lo que se puede. Vamos a ver cuánto, vamos a ver por curiosidad. ¿Cuántos views tiene ya el vídeo ese? Ya por curiosidad, simplemente. Me meto en YouTube. Buah, se va a quedar vivo, hijo puta. GG, ganamos. Es que no le he puesto ni miniatura. Hostia, tiene 462 visualizaciones. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Que tiene más visualizaciones que cualquiera de otros vídeos. Venga ya, comedme los huevos. Un vídeo de 40 segundos que va a tener más visualizaciones que cualquiera de los otros que tengo. Sois un hijo de perra. En 4 horas ha conseguido más visualizaciones que la mitad de los vídeos que yo subí en toda mi puta vida. ¡Qué hijos de puta! Hay que joderse. Hay que joderse. La madre que os parió. María, que vi para adentro. Running, running. Primer running para. ¡Pum! La defensa. Segundo running para la defensa. Lo que queda de vida. ¡Pum! Bocadito a la oreja. Un bocadito en el cuellecito. Como a ella le gusta. Y a mamarla. ¡Buah! No hace falta crítico. Pero bueno, si le da un crítico, pues. ¡Hala! Se va a mamarla con más sentido. ¡Qué bueno, tío! 400 putas visualizaciones, hijos de perra. Pues muchas gracias a todos los que estén compartiendo el vídeo ese para ayudar a otra gente que lo necesite. 40 y 49 me gustas, ¿eh? Cuidado. Coño, qué locura. Gracias, gracias, José. ¡Oh, qué bicha de comentarios bonito! ¡Ay, cómo quiero, chicos! ¡Cómo quiero! Gracias, gracias, tío, por dejar comentarios. Coño, que de 400 personas que han visto el vídeo y le ayuda el vídeo ese, solo 29 hayan comentado, por lo menos esos 29 que han comentado, esos 24 que han comentado, se agradece. Gracias por el follow. Jota, bienvenido a la familia, amigo. El crítico, un bonus. Josele, en el Discord oficial dijeron que no debería de intentar abrir el juego de otra manera. Pues no lo sé. La verdad que no me para tampoco mirarlo. Simplemente tú no estás haciendo nada malo. O sea, estás jugando con otra gente, ¿ves? No, que está permitido. Es decir, si no se pudiera entrar lo que sea, me caso que te hubieran, no hubieran sacado ya. Me va a robar, me la quería gastar, tío. Ah. Tú simplemente estás viendo el juego y ya está. O sea, no estás haciendo nada raro. No te has instalado un programa, no te. Nada, nada. Simplemente abres el juego desde otro lado y ya está. Porque está dando rol en. ¡Oh, cheat! ¡Oh, cheat! ¡Oh, Dios! Joder, dos críticos en dos rondas, ¿eh? Me estoy poniendo cachondón. Eso no es muy. Muy habitual, ¿eh? Dios mío.
sea, si fuera instalarte un programa, cualquier mierda para jugar, yo no lo haría. Digo, mira, chicos, hoy vamos a hacer un directo de otra forma. O sea, charlamos, vemos otra cosa, o sea, cualquier cosa que se nos ocurra. Pero no, no me pondría ninguna mierda a ver si me van a banear, a tomar por culo. Para ganar 30 pociones de mierda, ¿ves? A mamarla. Vale, perfecto. Pues nada. Solo necesito un Ronin más con el bicho de atrás y GG. Perfecto. María, que voy para adentro. Él ha ganado muchas energías. Ahora va a tirar todo con él de atrás. Va a perder todas las cartas como un mongolo. Y esta partida es mía. Porque me quedo contra la planta esa. Él tiene mucha energía, pero todas las que ha ganado las va a perder con esto que acabo de hacer. ¿Veis? Estas tres cartas, esas tres energías, GG. ¡Wow! Se ha enfadado. Se ha enfadado. No ve qué crítico me ha dado. ¡Hijo de puta! Venga, tómame una energía y ve preparando ese culo porque estoy calentón, chiquitín. Estoy calentoncito. Así que venga, que estoy cachondo. Vamos. Así me gusta. No me robas, mejor que mejor. Venga. Running, running, no, no. Running, running, no. Running, running, no, no. Running, running, no. Te va a doler. Te va a picar. Te vas a cocer. La, 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 la. Lo siento, chiquitín. Tu culo me pertenece por derecho divino. Yo me saldría porque te voy a dar con todo lo que tengo aquí abajo. Te voy a dar y te voy a dar fuerte. Te estoy avisando. Luego no me digas que no te he dicho nada. Pum, golpecito. Boom. Ronnie 191. Ronnie 191. Bocadito en la oreja. Bocadito en el cuellecito y se queda con 5 de vida. 5 de vida, 5 de vida. Madre mía, madre mía. Se me está resistiendo. Se me está resistiendo. Se está poniendo cachondona, pero se está resistiendo. Espérate, espérate, que todavía quiere otro doble nucleique. Pues venga, doble bocadito a la oreja. No quiere. Oh, pues venga, doble meado. Eso no. Doble meadito y GG. José, ¿ya sorteó la beca? No, todavía no. Hemos sorteado, hemos hecho un sorteo ya, pero el sorteo ese, o sea, todavía toca el sorteo de la beca, básicamente. Uf, pues, noto el cuerpo también cansadillo, ¿eh? Uy, ay, también es tarde, coño, pero qué ganas tengo de cenar, no os podéis imaginar. Voy a jugar un poco más estratégico esta vez, ¿ok? De momento no quiero usarme el roba Pepita. Quiero usar el roba Pepita cuando él me vaya a robar a mí. Ahora le he quitado un poquito de vida para que ella se quede alante mía. Yo ataco el último. Entonces ahora todo lo que él me haga, yo me lo como. Me lo como. Topa mí. Miam, miam, miam. Topa mí. Miam, miam, miam. Perfecto. Golpe. Genero energía. Él me roba energía. Nice. Golpe, genera energía. ¿Qué genera energía? Dame una de la energía que te has llevado, genero una energía y te doy con la colita para que no robes carta, puta. Tiene que haber hecho esta también, sí, pero si él pasaba turno hubiera sido una cagada muy grande. Así que, bueno, no, verdad, no. Paso turno. Voy a perder porque ahora mismo tendría que reventarlo. Ahora tendría que gastármelo todo para matar uno de sus Axis. Pero no voy a poder hacerlo porque, mira, 50, 50, 20, 20. Así que va a ser una mierda. Vale, se ha gastado todo. Genial. A ver si me toca algo bueno ya, coño. Ok, vale, pues me ha tocado para pegarle al de atrás. Y para pegarle al de atrás. Ok, pues ya están, pues los dos para atrás. Vale, que voy para adentro. Sí, casi, casi me roba. Casi, casi. Has intentado. Cómo es que hay gente tan malita en 1900 copas? No es justo. Le falta una silla más cómoda. A ver, cuando me mude. A ver si me puedo mudar ya mismo. Cuando me mude, vamos a hacer una porra para pa comprarme una silla gamers.
Qué cabrones son. Que no gusta mi silla. No gusta mi silla de cocina. Josele, pero ¿por qué no tienes por ahí una cerca galleta graciosas para calmar el hambre? Porque no me gusta comer porquería. No me gusta comer porquería. Entonces, prefiero que, o sea, prefiero aguantarme el hambre y después comer bien. O sea, la lasaña que me voy a comer es una lasaña de verdura casera. Que es que la pruebas y te corres. La pruebas y te corres. Solo te digo eso. Vas a tener un orgasmo gastronómico, nada más de probarlo. Entonces, claro, imagínate tú. Imagínate tú. Yo estoy deseando. Estoy deseando de levantarme. Me voy a dar una duchita. No, no, no. Me he duchado antes, coño, del directo. No me voy a duchar otra vez. A ver. No leemos, no leemos. La duchita para mañana. José era un guarro, ¿no, coño? Me he duchado antes del directo. Me creía que no me había duchado. Digo, me gusta. Básicamente me gusta ducharme todos los días para quitarme sudor. Porque hay veces que por la noche sí se suda. Entonces tienes que estar aseado, coño. No me sea guarro. ¿Vale? Doble, ¿no crees que...? Así que eso, lo que voy a hacer es... Me voy a poner a calentar el horno mientras sorteo la beca. Y luego. Luego voy a meter la lasaña, le voy a poner quesito y la voy a grabar para vosotros. Para los que estáis en Instagram, os voy a enseñar la lasaña como queda. ¡Buah! Después me pondré una serie o algo y nada, a disfrutar mientras como. Uf, ¡qué ganas tengo! Uf, ¡qué ganas tengo! Cuando veáis la pinta, uf, ¡Dios! ¡Dios! José, ¿me puedes dar lasaña? Si estuviera aquí, te la compartiría, WKR. Ya viste que hice que es un bol así de grande, otro así y luego uno así. Este es el que es individual. Este me lo como yo, pero no veas, para comer. No creo ni que. No, no, no me lo voy a poder comer entero ni de coña. Pero ni de coña. Ni de coña me voy a poder comer eso entero. Es mucho. Es mucho. Y por dentro también tiene quesito, o sea, tiene las capas de que. Vamos a dejar de hablar de comida. Me está dando un hambre. Bueno, el hambre ya la tenía. Se me está despertando el hambre. Sería lo correcto. Nada, siguiente, GG. ¿Por qué dices que te corres? ¿Siempre acabas fuera? LOL. Qué bueno. A ver, tenéis que. No es lo mismo correrse que tener un orgasmo, ¿eh? No es lo mismo. Tanto para el chico como para la chica. No es lo mismo. Pero eso no vamos a hablar aquí, que eso ya son temas tántricos y esas cosas. Eso ya. Eso da para otro vídeo. La gente se queda loca con esos temas. Ok, pues me tengo que quedar con esta viva. Tengo que matar este y este. Entonces vamos a matar de adelante primero. José, me la estás tirando en la cara. Jaja, bueno, entonces que te aproveche mucho y que te acuerdes de mí mientras te la comes. Puto Eduardo. Sí que soy unos putos trolls, tío. ¿Qué os voy a decir? Sí que soy unos putos trolls. ¿Qué os voy a decir? Toma, coletazo. Bruma. Y bocadito en la oreja. Dame la pepita que te guarda, perra. Oh, shit. Oh, shit. Voy a ganar dos energías como una perra. Sí. Sí. Y me gasto la energía. Para que no me la robe. Lo mato. Y aguante como un campeón. Aguanto. Nada. 177. Nada. Y nada. Oh, yeah, baby. Sí, gana energía que te va a hacer falta. Gana energía para ese culito que te va a hacer falta, chiquitín. Que te va a hacer falta, ya te lo digo yo.
A esta hora empiezan otros temas fuera de Axi. Ja, 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 ja. No, a ver, pero el tema ese de correrse y eyacular. O sea, correrse y tener un orgasmo es totalmente diferente. O sea, no es lo mismo. Es verdad que la gente cuando se corre tiene un orgasmo, pero se puede separar la corrida del orgasmo. Entonces. Pero eso ya es lo que digo. Eso ya da para otro tema. No para un vídeo de YouTube. ¿Sabes por qué no puedo entrar a Axi? Que alguien le explique a ese hombre cómo puede entrar a Ambit. Venga, se lo digo yo otra vez. Hemos grabado un vídeo, amigo, de 40 segundos para que puedas entrar a Axi. Lo tienes en mi YouTube, lo tienes aquí abajo, ¿ok? Dale, te lo ves, simplemente sigue los pasos y ya puedes entrar. José, ¿ganaron la predi o la perdieron? Pues WKR, no tengo ni puta idea. Yo creo que esa predi la vamos a tener que cancelar porque. No sé, no, más de 10 hemos ganado, pero claro, yo no sé si ha entrado en el turno, no sé, no tengo ni idea, no sé. No sé. No lo vería justo darle a alguien sin saber 100% que han ganado. Entonces, claro. No, con esto no lo mato. A ver, chicos. Bueno, con esto puedo cancelar el crítico, pero igualmente, aunque no me pegue crítico, me mata. A ver, podría hacer así. Me pega crítico, me pega crítico. Ah, no, o sea, no me pega crítico, no me pega crítico. Me pega coletazo o me pega in. Doble pega un doble nuclear. Vale, os dejo rápido. ¿Qué preferís? ¿Me cubro, le corto el crítico y vemos qué pasa? ¿O intento doble running con miadita en la cara? O sea, doble running con nucreque y me la juego a que nucreque sea un crítico. ¿Qué preferís? Rápido. Decido eso. Cubrir, cubrir. Proteger, ok. Que casi tengo un chance de que luego, si me toca doble nucleque de nuevo, cosa que me debe de tocar, ve, él no me mata ahora y yo tengo un chance más de tirar dos cartas más. Una de esas sí puede ser crítica. Va, no me ha tocado doble nucleque, su puta madre. Da igual, no tiene tanta defensa. Épico, épico, épico. No había manera de yo ganar esa puta mierda y la hemos ganado. Su puta madre, su puta madre. Eso era una entre millones. Una entre millones. Si es que mi mecha estaba a mitad de vida y era una planta que tiene Ronin, me podía violar en cualquier momento. Y él tenía cuatro energías y yo tenía dos. Dios, Dios mío. Dios, jeje, épico. Sí, ha sido epiquísimo. La madre que lo parió. Iba a decir, me tiene que haber puesto esto. Pero nada, paso. Digo, no voy a usar ni una puta clarta de la que me toque de la mierda esa. Bienvenido a la familia. Ariel. Ariel. A mamarla su pollo. ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuf! Por el enemigo. Puto Kevin. Uy, ¿con qué me ha pegado? ¿Con qué me ha pegado que me ha dejado reventado el samurái? No sé, a mamarla. Con la colita, la lengua. ¡Uy! No. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Me ha tirado la mierda esa. Me ha cancelado el crítico. Qué hijo puta. Tengo que matar delante entonces ahora. Tengo que matar delante. Me duerme. Uy. Y uy. Gracias a la colita no me ha matado. Nice. Tengo que matar delante ahora. Complicado. Está perdida. Pero bueno, da igual. Por lo menos. Digo que está perdido porque con que este me mata ahora este me mete slow y él pega primero. Es lo que debería de hacer. Pues nada, GG. Le pego, me stuneo, me mete slow, jiji, jaja, todos contentos, menos yo.
Esos bichos no son tutti frutti, ¿eh? Esos bichos estaban. Esos bichos tienen una estrategia ideada. O sea, no sé por qué decir tutti frutti. O sea, si tú juntas tres tutti frutti, pero con una estrategia ideada, pueden romper culito. Activa el bot, José, ¿no? Es muy tarde. Es muy tarde. Para que el bicho ese se ponga a hablar. Nada, dejamos que nos reviente. Nada, paso. Venga, sí, vamos a dejarlo. Ya que hemos llegado hasta aquí, déjalo que nos reviente. ¿Saben por qué no se puede entrar al juego? Sí, amigo, métete en mi canal de YouTube, que lo tienes aquí abajo, escribe exclamación YouTube y mira el vídeo de 40 segundos que he creado. Te explico cómo hacerlo en 40 segundos. Me ha preguntado hoy casi todo el mundo, ¿eh? La mierda esa. Es que si yo sabía, José era inteligente. La gente decía, ¿para qué vas a crear un vídeo de 40 segundos? No, 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 no. Es que es necesario. Simplemente un vídeo formativo. Si es que así. Quien lo necesite, lo tiene. Quien lo necesite, ahí lo tiene. Coletazo. Vale, María, que vi para adentro. A tomar por culo su bicho este feo. Ya reembolsé los puntos. Muy tarde, tío, mañana. Sí, es tarde ya. Bienvenido a la familia Obils. Obizor, mejor dicho. José, ¿no duermes? Ja, 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 ja. Sí. Hoy he dormido unas 7 horas, más o menos. Estoy descansado. Es verdad que cuando me he despertado, mi cuerpo quería dormir más. Pero porque tengo sueño acumulado. Es normal. Si estoy durmiendo 1 o 2 horas a la semana, es normal. O sea, cada día de la semana. Es normal que mi cuerpo quisiera descanso. Pero como tenía que hacer obligaciones, manda por culo y me he tenido que despertar. A mí me hubiera gustado quedarme en la cama, pero. Las obligaciones son las obligaciones, chicos. Hay que cumplir. Pues nada. María, que vi para adentro. Ya pasamos la barrera de los 100, José Le, Luis Tony. Sí, tío. Hemos pasado la barrera de los 100. Estoy súper contento. Dame mi beca, José Le. Pues. Eso, chicos, si seguimos con la barrera de los 100 para arriba, o sea, si seguimos con las views que estamos teniendo, lo vamos a petar, ¿eh? Lo vamos a petar. Ah, sí, me defiendo un poco más. Me defiendo un poco más con el delante. Termino el de atrás con este. Coletazo a la frente. Boom. Lo mata por uno de vida. Me intenta robar energía. Ha perdido el turno este como un subnormal profundo. Genial. Y listo. GG. GG. GG, 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 le cancelo, le golpeo. GG, se gasta doble, roba pepitas y a mamarla, chiquito, a mamarla. A mamarla, chiquito, a mamarla. Tu culo me pertenece por derecho divino. Sí, tu culo me pertenece por derecho divino. Manitas libres, manitas libres, manitas libres, la. Te vuelvo a robar, José. Sí, que me robe, que me robe. Manitas libres, manitas libres. Manitas libres, la. Que si va robando, sigue robando, perra, sigue robando, perra, sigue robando, que te vas a llevar un doble nuco, doble nuco, cree que tu culo es ya mío, 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 mío. Le ha tocado porque ya tiene todas las cartas con esta. Con esta no ha tirado ni una puta carta en toda la partida. Entonces le quedaban todas las cartas. Dámelo ya. Ahora mismo tiene ahí el culito. Está delante mía, ¿sabes? Lo está moviendo. Y yo estoy. Ay, qué rico cuando lo pille. Ay, qué rico cuando lo pille. Está mirando así para atrás. Está diciendo. Cuidado. Cuidado. Espera, cerramos el orto que no da crítico. Cuidado, cuidado, cuidado.
Y nos toca a nosotros. Doble nuke que otra vez y GG. Amigo, si atacas, no te defiendes lo suficiente y mueres. Si te defiendes, vas a morir con el rayo fulminado. Es una putada, pero es así. Ah, lo mismo tiene dos para defenderse y me tira la mierda esa que pega el cuerno y me pega un crítico. Me mata. Bueno, me da sin crítico, me mata también. Golpecito. Golpecito. GG. GG. Has luchado bien en el último momento, pero no era suficiente, chiquitín. No era suficiente. Y yo, nos vamos a poner con 2000 copas, chicos. No sé qué está pasando, que estamos ganando todo ahora. Bueno, sí, sí sé qué está pasando. Que no nos están dando críticos y no nos estamos y no nos está tocando pescado. Bueno, y los pescados que nos han tocado los hemos ganado, así que... José, ¿de dónde sos? Soy de España. Soy de España. ¿Y tú de dónde eres, amigo? ¿O amiga? No quiero pegarle porque se va a curar el cabrón este. Tengo que matarlo de un combo. Y este combo no lo mata. Voy a matar a la planta, tío. José no lee los chistes. No, no leo los chistes. Son muy malos. José, ¿está mal decir que el desbufo de dormir hace que el Axi te golpee evitando el escudo? O sea, que le quita la vida diferentemente. No, no está mal. Está bien. Simplemente dormir ignora el escudo. Edison, bienvenido a la familia. Akira, bienvenida a la familia. Me gusta tu nombre, Akira. Es como la pantera de niño de la selva. ¿Puede ser como ese, Akira? Buenas, muy buenas, Akira. ¿A ti no se te bugueó el botón de Mavis Up? Sí, ahí te lo ha dicho el compañero. Tenemos un vídeo en YouTube que te explico cómo meterte. Simplemente mete YouTube y ya está. Solo pido que dejéis un comentario bonito, ya que estáis ahí, un me gusta y un comentario. Si os ayuda el vídeo. Si nos ayuda, pues decir que te den por culo, José. Bros, una pregunta. ¿Sabes si se puede bridear entre hermanos? O sea, entre hermanastros. Entre hermanos sí, entre hermanastros no sé qué sería un hermanastro. De hecho soy hombre y es mi nombre real. Sí, es que Akira yo creo que es el nombre de la pantera de niño de la selva. No me hagas mucho caso. Porque hace muchos años que no veo eso, pero... suena guay, suena guay. Te han puesto un nombre potente. Akira. No le pegaba a saber que se iba a poner defensa, tío. Pasaba. Me la juego ahora. Tengo dos turnos para... No, o sea, perdón, dos no. Tengo tres turnos para pegarle. Tres turnos. Bueno, en verdad cuatro. Tengo cuatro turnos. Mato a este, que es el que se cura. Y me quedo con tres. Muchas gracias. Nada, de nada. El libro de la selva es Bajera. Y bueno, se parece o no se parece. Ay.
Akira con Cam suena más guapo que el nombre que me has dicho. Más chulo, más potente, coño. Soy amigo de. O sea, soy amigo y soy de Bonus. De Buenos Aires. A ver. Es que no leo, no puedo verlo bien. Y si habláis, menos. Espera, que se me baja. Su puta madre. Soy amigo de. O sea, soy amigo y soy de Buenos Aires. Viví casi 10 años en España, casi una hora de Barcelona. Por la zona de Manresa. Pues muy bien, tío. Qué bien que hayas vivido por aquí. ¿Qué tal por allí? ¿Es buena zona para vivir? Hermanastro es un hijo de tu padre y tu madre, pero con otro. Sí, es lo que es un hermanastro. Os lo agradezco que me lo expliquéis, pero sí sé lo que es un hermanastro. Me refiero a que no sé en los Axis cómo quedaría la parte del hermanastro. Estoy jugando, estoy pensando y no, no quería pensar a la hora que es lo del hermanastro. Le han metido dos críticos al samurái. Mierda, no lo he visto. Entonces me va a ganar por los críticos. A mamarla, ¿para qué vamos a hacer gilipollas? Si hemos perdido. Bueno, si nos quedamos por encima de la 190, estoy contento. Después de la cagada de crítico de lo mal que ha ido en la tarde. Me están matando los zancudos. Solo esperando el sorteo de José. Porque eran tres rayos, amigo. Tres rayos y GG. Akira es el creador de. Akira Yama es el creador de Dragon Ball. Buenas, muy buenas, José Krat. Me gusta su nombre, José Krat. Bro, ¿de qué parte de España eres? De Málaga. Mi hermano igual a hijo de tu padre. Hijo. Sí, ya, ya sé que le habéis dicho eso. Dragon Ball. Hola, bro. ¿Qué pasa con Axie que no abre? Explicarle otra vez de nuevo. Hemos creado un vídeo de 40 segundos en lo que te cuento cómo hacerlo. Deja un comentario bonito, un like y estoy agradecido contigo. Yo te ayudo, tú me ayudas. Saludos desde Madrid. Hostia, qué buena. Madrid. Tengo ganas de ir a Madrid, tío. Grego, bienvenido a la familia. Tengo ganas de ir a ver Rey León, tío. Llevo varios años queriendo ver el fucking Rey León, tío. Llevo varios años. Con este combo no lo mato, pero lo dejo tirititando. Es muy buena la alerta de tu follow. Muchas gracias. Por celular, no sé, no me he metido en celular. Coño, 131 personas. La madre que no ha parido. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias a todos los que estáis. Y eso que no estamos gritando ni comentando la partida y como me gusta comentarles, porque es muy tarde, es muy tarde. Así que estamos tranquilitos y tal. Joder, estoy súper contento. Ya termino esto y hacemos el fucking sorteo. Maximus, bienvenido. Pues nada, folladita para la puta bestia asquerosa esa. Y GG, esta partida ya la he ganado yo. José, ¿cómo que la has ganado tú? No, no lo entiendo, no lo entiendo. Tranquilo, ahora lo verás. Ahora lo verás. Con esto nos fundimos a este. Por si las moscas se quedan en isla, toma, bocadito de sopa. Y ahora simplemente hacemos esto con esto y G. Todo junto. G, 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 G. ¡Ay, 9 de vida, hijo de la gran puta! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! 9 de vida, la madre que lo ha parido. Bueno, no nos ponemos nerviosones. No nos ponemos nerviosones. José te lo va a matar, te vas a quedar 2 contra 1. ¡No! 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 Tranquilo, que no me mata, me deja con 2 de vida. ¡Oh! ¿Cómo lo sabía, José? Porque soy un malito, punto.
Vale, me guarda una energía. Estupendo. Ahora tengo tres energías. Bueno, tres, perdón, cuatro. No sé contar ahora. Mato al de atrás. Y le hago el combo completo al delante. Bien, José, estás hecho una sacada de polla. Se llama estrategia. Es fácil. No, no tiene mucho. No, no me des mucho mérito que no lo tiene. Simplemente es hacer lo que tienes que hacer. Cuando tienes que hacerlo. Fallo el golpe, bocadito a la oreja, le quitamos la defensa. 191 par culete. Brum. 191 par culete. Brum. Se queda con 55. GG. Nada, intenta robarnos una energía, se lleva una ñorda, doble nucreque y. Tu culo me pertenece por derecho divino. No ha querido, no ha querido que lo calce. No ha querido. Te amo, José. Gracias por enseñarnos siempre. De nada, amigo, de nada. Gracias a vosotros por estar ahí compartiendo esta locura de Axie Infinity conmigo. Mata a la planta, creo era. No, no, tranquilo. Está todo controlado. Está todo controlado. Ah, no, no te robó energía. No me podía robar energía porque se quería cubrir el de atrás. Yo lo sabía. Muero, murió con honor. Pero con honor, ¿eh? Murió con honor bien. Oh, mira qué rico esto. Que esto me toque en el turno 2, me pone cachondo, no lo siguiente. Cachondo, no lo siguiente. Samurai se va a hacer esta partida. Sí. El samurai. El samurai se va a hacer esta partida. Sí. Ay, sí. Es facilito. Lo que pasa es que lo malo. Que me va a costar matar puto pescado ese. Me va a costar matar puto pescado ese. Me está tocando todo con este hijo de perra. Tengo que dejar que me lo mate. Necesito cartas con el samurái, por favor. Siempre me pasa la puta misma mierda que me toca cartas con la puta planta, puta planta, puta planta. Y. Vale, ya tiene el salto. Bien, me va tocando algo. Vale, le vamos a robar una de las energías que tiene por ahí en la manga. Que me salte, él me mata a mí el mecha. Yo le quito un poco de vida a la planta si no se la defiende. Y le robo una energía. Voy a perder 4, 5. Voy a perder 5 cartas con el mecha, pero es que no puedo jugármela. O sea, sería tonto. Porque sé que viene el salto. Esa la pierdes. Esa la ganas. La pierdes, la ganas. Está complicada, ¿eh? Está complicada. No, no. Mi planta tiene, la tengo que cambiar. O sea, ya la tengo en el mercado. Lo único que me falta es dinero. No tengo dinero. Me falta al menos unos $80 y me la puedo comprar. La que quiero comprar. De 100, o sea, $160 si me la quiero comprar virgen con cero follada. Y si me la compro con cuatro folladas, sale $80. Más de lo que ya tengo guardado. Así que. Solo es cuestión de tiempo, de que consiga el dinero ese. Cuando consiga el dinero ese, veréis. ¿Cómo jugamos con la otra planta? A ver si es mejor o no. Hombre, se cae. Tú tampoco peor. Tu condición está un poco peor. Ah, siempre pasa lo mismo, tío. Nunca me toca las cartas con el de atrás, tío. Qué asco. Qué puto asco. GG, paso. Me ha ganado él.
José, ¿por qué te sales? Porque ya he contado los dos turnos siguientes y he perdido. No pierdo tiempo. Bienvenido, Feme. ¿Qué pasa si quiero llamar a María ahora? Porque no puede llamarme. Está dormida. María ahora mismo está dormida. Bienvenido, Mati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, sí, yo conseguí unos bonus, unos bonitos. Oh, qué ganas tengo de comerme la lasaña, tío. La madre que os parió. Uf, qué rica va a estar. Dios. Sé que me la voy a comer y en cuanto empiece a hacer la digestión me va a hacer el cuerpo a dormir. Voy a quedar tieso. Voy a quedar tieso. María, ¿qué te parece? ¡Boom! 191, boom, 191. Si llega a tirar carta, las pierde todas. Maximus, bienvenido a la familia, amigo. Pues nada, ya es nuestra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hijo de perra! Se está... Ya no está jugando. Bueno, pues ya está. Vamos a verla. Facilita. Voy a seguir jugando como si él jugara por si las moscas. Que luego me hace la guaña esa de tirarme todas las cartas y. Ya no me la cuela más nada. Me la colaron el otro día, ya no me la cuelan más. No. Ya no me la cuelan más. Así me gusta. Te sales por mis cojones. Vale, tengo que matar a este antes de que me salte. Si él me salta, gana. Si yo le salto, gana. Así que esto es una pelea de pistoleros. A ver quién desenfunda antes. Bueno, a veces el sistema a veces no ayuda. Cuando no gana muy. Sí, a ver. Hay veces que el sistema no te da las cartas. Dios. Dios mío. Turno uno me va a saltar, hijo puta. Cerramos el orto. Dios, qué cabronazo. Qué cabronazo. Qué puto cabronazo. Qué buena, le ha tocado el combo completo. ¿Por qué me toca? ¿Por qué me toca a mí los contrincantes? O sea, ¿por qué le toca el combo completo al contrincante con el contrincante? No lo entiendo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso conmigo? José, bienvenido a la familia, amigo. No sé cómo haces para aguantar tanto tiempo jugando arena. Pues porque me divierto un montón, tío. A la toma por culo mi mecha. Cuando juegas a un MMO, 6 horas no es nada. Es verdad, ¿eh? Es verdad que los juegos de rol se te pasa el tiempo y eso no es nada. Pero este juego, este tipo de juegos sí, sí es un poco. O sea, no te sumerge tanto en el juego como un juego de rol. Eso es cierto. Te lo digo porque yo he sido muy puto friki de juegos de rol y. Pero enfermo, ¿eh? Gracias, gracias, gracias por unirte a la familia. ¡Yeah! Oh, yeah. ¿Quién se ha unido a la familia? A ver, vamos a verlo. Chuare, Chuare, bienvenido a la familia, tío. La olita para ti, amigo. Mira, que te voy a dedicar esta partida que la gano. José, ¿cómo la va a ganar si estás jodido? Si no tienes ni almecha ni tienes nada. No tienes mierda en la tripa, hijo puta. Déjame, tranquilo, coño. No me quites la ilusión de ganarla. Venga, voy con todo. Con ese equipo de doble María que voy para adentro es un placer jugar, supongo. Sí, pero más placer va a ser cuando cambie la planta. ¡Buah! ¡Qué placer me va a dar! ¡Qué placer me va a dar eso!
Yo juego en Lineage 2 y duro más o menos 12 horas jugando. Se cae. Yo me he pegado más de 12 años jugando en Lineage 2. Cágate los cojones. Más, incluso más. Me he pegado muchísimos años jugando en Lineage 2. En los servidores, los que nos hemos metido, siempre hemos sido héroes y los dioses del juego, básicamente. Número uno. Los fucking amos. ¿A qué servidor juegas tú, tío? A tomar por culo su bicho ese. Es mi forma de pago por todo lo que aprendo acá. Oh, chavales, muchas gracias, tío. Muchas gracias de corazón. Gracias, tío. También me ayudaríais mucho si compartís el stream con vuestros amigos y en vuestras redes sociales, tío. Quiero que permanezcamos por arriba de los 100. Así nos hacemos partner, tío. Eso me haría mucha, mucha ilusión. Os lo digo de verdad, muchísima ilusión. Vale, me salta, yo le salto y todos contentos. Adiós, no me salta, quiere pegar de adelante. Bien, ha hecho el mongolo. Genial. Como desde 2009, jugando al L2, joder, tío. Qué bueno, es que el Lineage 2 está guapísimo, tío. Yo no me lo pongo, o sea, yo lo quito porque soy un puto friki. O sea, yo si me pongo el Lineage 2, me pego ahí 24-7. O sea, qué va, qué va, qué va. Demasiado vicio, ¿eh? Demasiado vicio. Uy, 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 quita, quita, quita. Aleja eso de mí, aleja eso de mí. Qué va, tío. No puedo jugar a juegos de rol. Es que cuando yo juego algo es para ser mejor o no juego. Entonces, claro. Esto no, esto me lo tomo más tranquilito, pero. Juegos de rol. Qué va, qué va, qué va. Te quita la vida, tío. Te quita la vida. Debes de tener tremendo PG. ¿Qué clase usas? A mí en el Lineage 2 me gustó 144 personas. La madre que no parió. Muchísimas gracias a todos, chicos. A mí en el Lineage 2, la raza que más me. O sea, la clase. El muñeco que más me gustaba. La raza era elfo blanco. Elfo blanco y. Bueno, era elfa blanca. Era una elfa. Elfa blanca, cerramos el orto. Espera, 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 que esto es interesante. Cuidado, cerramos el orto. No me des crítico, hijo puta. No, 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 no. Oh. Descanso el orto. Bueno, eso. Pues elfa blanca, daguera. Buah. Buah. No me mataba a nadie. Todo me sellaban. Todo. Tanto los daños de físico como los golpes normales. Por la evasión que tenía. Esa era la diosa. Y encima se curaba. Era autosuficiente. No necesitaba a nadie. Yo solito. En el último servidor que jugué, me creé una elfa negra maga. Pero para farmear, básicamente. Y luego se me quedó como personaje principal porque la hice héroe. Y rompía mucho culito con ella, pero siempre me ha gustado más los vagueros, tío. Buah. Disfrutaba como una perra con los vagueros. Hola, GG. GG. Los demás por los clientes bugueados. Yo juego a C4 ahorita. Pero juego a todo. Porque bueno, tío, qué bueno. O sea, yo si jugara al lineaje. Oye, 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 oye. Es una locura, chicos. No, 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 no. No me nombré ni el nombre. No me nombré ni el nombre. Es que me entra una gana de enfricarme como un enfermo ahí. Qué va, qué va, qué va. Shush, quita, quita. Qué va, qué va, qué va. Bueno, chicos, hemos terminado. Hemos terminado. Venga, vamos a hacer la aventura ya que estamos. Ahí de tranquilo. Mientras pongo el sorteo y participáis en el sorteo, vamos a hacer la aventura. El Blade Dance me gustaba parte del daguero. El Blade Dance está chulo para los servidores que no tienen buffos. O sea, para los servidores que no hay un NPC que te buffe. Pero los que ya te buffan se queda un poco más, ¿sabes? Un poco más mierda. Lo que más me gustaba era eso. Es Gladiator.
El gladiato me gustaba muchísimo también. El arquero también me ha gustado muchísimo. Eso antes de. Es que depende qué crónica. Depende qué crónica te diría uno u otro. Y el daguero. O sea, el daguero. Soy daguero por excelencia. O sea, eso de matarte y me voy. ¡Pum! Mato uno, me voy. Mato uno, me voy. Mato uno, me voy. Mato uno, me voy. Mato tres, me voy. Así, así. Genial, tío. Estaba tremendo. Bueno, no me habléis más de juegos de rol, por favor. Que sacáis mi zona friki, mi parte friki. Bastante tengo con la mierda esta. Quita, 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 quita. Bastante tengo con la mierda esta. Quita, quita, quita. Me pongo enfermo. Estoy quitando las putas notificaciones en el móvil. El daguero rompe en todas las crónicas, sí, pero hay en una crónica en específica que no sé si era el C4, creo que era C4. Freya C4, creo que C4, sí, C4. En la que la daguera que te estoy diciendo tenía una habilidad que lo que hace es evade todos los golpes que te lanzan. Entonces, claro, era invulnerable. Porque entre que yo usaba el Uzbate, que con el Uzbate no me. O sea, usaba la mierda esa. No me da ningún golpe durante 14 segundos por ahí. Si no daba crítico, si daba crítico la habilidad, era casi el doble. Después me metía el Uzbate, me seguían pegando a lo mejor 5, 10, 15 personas y no me hacía nada. Yo me iba matando uno muerto, otro muerto, otro muerto. Y si me quitaban algo, me curaba 2.000 y pico con la cura. Era la diosa de la diosa. Era una pasada, era una pasada. Yo ganaba. Ganaba PvP. A la gente sin ropa. O sea, me quitaba todo, la daguera mía, solo con la daga y las joyas de boss. Me fundía la gente así, la gente se iba a flipar, porque yo a mí de un golpe a lo mejor me quitaban 4.000, si me daban, pero no me daban. Me lo fundía. Eso sí que fue una época friki, 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 Dios. Dios. Uf. Que la pillara, ¿eh? Uf. ¿Se viene Bequita? Sí, se viene Bequita, chicos. Es más, voy a abrir para que podáis participar ya, la vaca. El Leta también estaba muy bueno, tío. El Leta lo petaba. Para los putos tanques, uff, eso era una maravilla, ¿eh? No salía mucho, pero dependiendo del servidor. Pero cuando salía el Lethal, era un culito chi. Culito, la, la, la. El Healer también me gustaba mucho, tío. El tema de gelear y tal, uff, también molaba mucho. Pero sobre todo el Dagger. Si tengo que elegir, Dagger. Después por. Por jugabilidad, no, pero por estrategia y así. En otros juegos, mago. Mago. Ahí, en otro juego, el mago. Uff, cuidadito, con los magos. DPS, tío. Siempre me ha gustado los DPS. Vale, voy a poner para que podáis participar en la beca esta. Voy a resetear. Reseteo todo. Vamos a poner que solo puedan participar los suscriptores. Y vamos a abrir la beca 34. Ok, vale. Ya cuando termine esto, dejamos listo lo de la beca y GG. Uf, voy a perder la partida esta, qué hijo puta. ¿Has jugado al Silcora, José? No, no sé qué es. Calma, pueblo, que llegué yo. Nagura, 8 años. Pues a descargar el cliente. No, 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 no. Dejalo, dejalo de rollo. O sea. Que va, que va, que va. Que no, que no, que no. O sea, si no duermo ahora, que estoy con las empresas y con todo rollo. Con friki, o sea, con juegos de estos de rol, ya sí que ni duermo. O sea, yo me he echado jornadas, tío, de fricura de más de 40 horas, ¿eh? Puede sonar muy friki, puede sonar muy friki. Pero cuando jugaba en servidores en los que todos empezábamos de cero. Yo tenía que ser el número uno, por cojones. Eso era, vamos. Ya era por cojones. Y era eso sin dormir. Pum, pum, pum. Y jugaba y pum, 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 pum. Ya se puede entrar. Sabri, he grabado un vídeo en YouTube donde te enseño cómo puedes entrar al juego. Se ha podido jugar todo el rato. Lo que pasa es que hay gente que no sabe cómo meterse. Ahí te explico cómo en 40 segundos. El último vídeo.
José, Nagura es como una extensión del programa de Francisco. Bienvenido a la familia, Cedi. Primera vez que veo a José le haciendo la aventura. Sí, yo nunca suelo hacerla, tío. Solo la hago los días que me da tiempo. Como sobran básicamente media hora, pues bueno, gano las 75 pociones estas de la mierda de la aventura y algo de dinerito que me llevo más. Que hay que ahorrar para pa comprarse la puta planta esa. Me la quiero comprar, tío. Me hace mucha ilusión usarlo. Sí, o el tema de los raidos también molaba un montón, tío. Y bueno, y eso, y lo farmear con la familia que crees en el juego ese, también son cosas muy chulas, tío, son cosas muy bonitas. Los juegos unen mucho. Los juegos unen mucho a la gente, tío. Gente de diferentes países, de diferentes hablas, son hermanos al final, tío, en los juegos. Yo llegué a tener muy buenas amistades en los juegos que he jugado. Muy, muy buena amistad de confianza total, ¿eh? Ragnarok, sí, hay sorteito ahora. Y hay sorteito. En cuanto termine la mierda de la aventura esta, bienvenido, Jume. Hacemos ya el sorteito. Creo que no cerran ni para los de YouTube. Bueno, eso que se llevan los de YouTube. Si solo se pudiera parar el tiempo y que no te coma tanto la vida, Osiris, pienso exactamente lo mismo, tío. Pienso, es que imagínate, yo creo que el futuro estaría guapísimo, o sea, sería una sacada de polla que crearan una máquina que, o sea, esto tiene que ser súper complicado, pero una máquina que te la pongas, ¿vale? Que entres en realidad virtual o lo que sea y te pongas a jugar en el juego de rol, pero que tu mente es como cuando estás dormido. Tú cuando sueñas que está ahí. Esto se puede hacer seguramente, tío. Esto tiene que ser una sacada de polla. Quien lo haga se va a hacer millonario, vamos. Pues que tu mente viaje al mundo ese, pero que en la vida real el tiempo sea normal y corriente. Pero el tiempo que tu mente está viajando, jugando al juego ese o lo que sea, esté como en otra dimensión, tío, o algo así. Que tú te hinches de jugar como un puto enfermo hasta que te aburras, te salgas y el día no ha pasado ni 5 minutos. Eso sería, vamos. Porque puedes jugar a todo lo que quieras sin gastarte la vida, tío. Pero claro, los juegos de rol es que te quitan mucha vida. Si trabajas, ya son 8 horas mínimo. De 8 a 9 horas mínimo. Depende del país. Ahora, si tienes relación en plan de amigos, pareja o cualquier cosa, otras horas que se te quita. Y mear, cagar, comer, necesidades básicas, follar, todo lo que entra ahí, también se te quita otro cacho. Pues claro. Si juegas, se te quita. Tienes que equilibrar todo eso. Entonces es complicado. Es complicado. La predicción, yo creo que la han cancelado hace un rato. Me la han dicho que la han cancelado. Elon Musk ya está trabajando en neuro. Sí. Sí. Elon Musk es un crack. Otra cosa no, pero el cabrón es inteligente, pero vamos, de aquí a rato. El tío de tonto no tiene un pelo. ¿Vieron Rally Playing Online? Sí, yo sí la he visto. Cambiar el espacio-tiempo, tío. Imposible hasta ahora. Sí, claro, imposible. Claro, eso es. Pero igualmente, si nos ponemos a mirar qué es posible o qué es imposible, simplemente tenemos que mirar un videojuego, un móvil, un ordenador. Todo eso antes era imposible para la mente humana. Pero todo eso se ha llegado a conseguir. Entonces, claro, ¿dónde está la línea de lo posible y de lo imposible? Cuidado, ¿eh?
Sí, va. Ve también esa, te dije que es buenísima. Acaba de hablar José. Si habéis visto el World of Offline o algo así, no me acuerdo cómo se llama, o World of an Offline o algo así, los de Axie Infinity lo que quieren hacer es una copia de eso, de la serie esa, tío. Es una locura. Cuando yo vi la entrevista del otro día de que le hicieron a... no me acuerdo de los nombres, coño, de esta gente. Pero cuando vi la entrevista y lo escuché, quieren hacer básicamente lo de la serie, o sea, lo de la serie esa. No lo cuento por si no lo habéis visto, no hago spoiler. Pero básicamente quieren hacer eso, quieren copiar lo de la serie. Si llegan a conseguir eso... ¡Puf! Es que no puedo decir nada, pero sería una locura. Sería una locura, simplemente. Si llegan nada más a replicar lo que sale en la serie esa, apague y vámonos. O sea, lo que viene a ser Axie Infinity en sí no es la mierda hasta que tú conocéis de un juego con gráfico de miedo. No, no, no. Si consiguen lo que dicen que quieren hacer, bah, GG. Creo que es así, aprendemos mucho con José de los Ríos Sodo. Así es, mi hermano, aquí se aprende mucho con José. Gracias. A ver, en teoría, si funciona, podría hacerse inmortal, descargar tu propia conciencia en una máquina. Sí y no. Es que claro, el tema de la conciencia es algo que de momento no se sabe mucho. O sea, por lo menos que yo haya leído y estudiado sobre eso, las cosas que he leído y estudiado, a ver, tienen como una idea, pero no están todavía lejos. Están lejos de poder saber dónde se halla la conciencia, por ejemplo, en el ser humano. ¿Dónde? ¿En el cerebro? ¿Dónde? Si es en el cerebro, ¿en qué parte del cerebro? Y ya no eso, ya es que no somos. O sea, somos casi como ordenadores, ¿no? Si hemos conseguido sacar un pendrive, meter el archivo y ponerlo en otro lado y descargarlo y tenerlo así, con el ser humano quizás se puede incluso hacer eso, quién sabe. O sea, el poder que tenemos mental es impresionante. Así que yo todas esas cosas no dudo que se haga. Antes, o sea, si no nos matamos antes entre nosotros, no dudo que se puedan hacer. Sao, sí, Sao, mucho Sao. Esa es la serie, la de Sao. Eso es lo que quieren crear los de Axie Infinity, los fundadores. Quieren crear el sistema de Sao. José, ya tiene la 50 FP. Juan, estoy jugando en el 1. Pues imagínate si crean un SAO. Sería la hostia. Una pregunta. Fui a enviar de Binance a mi billetera y en Binance sale procesando. Lleva rato y alguien sabe qué pasa. Kiri. Kiriti. O sea, Kiriti, sería como le falta la O, Kirito, y nos volvemos a Sao. Pues Kiri, simplemente que dura un tiempo, no seas impaciente. La red está muy congestionada. Si la has hecho bien el procedimiento, no tiene por qué preocuparte. Pero sin que la gente se muera, totalmente. Eso estaría guapísimo. O sea, nos metemos ya. Yo firmo, yo me meto. Yo me meto. Tiene que estar guapísimo ese escenario. Eso tiene que estar, vamos. Para gente que somos friki, uff, Dios. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente se moriría. Básicamente no en el juego, sino porque se queda tanto tiempo online que se olvida de comer, se olvida de dormir, se olvida de todo y acabaría el cerebro explotando y el cuerpo desnutrido. Yo creo que ese sería uno de los problemas que puede tener si se llega a ver esa mierda.
6 sobre la beca. Que ya os las veis ganado, chicos. Yo creo que me falta una, ¿no? Bienvenido, amigo. Bienvenido. Sí, me falta una y reclamo premio. Se te va a acabar el tiempo, bro. Me voy a quedar sin internet. ¿Quién ganó? Tranquilo, tranquilo. Astaro, todavía no lo hemos hecho. Estamos haciendo la diaria, solo nos queda una partida y hacemos el sorteito de la beca. Hola, José. No puedo avanzar de 1300 copas. ¿Puedes verme los ASIs para ver qué opinas? Para eso necesitas tener un asesoramiento. Te lo puedes ganar con puntos del canal. Con puntos del canal pilla el asesoramiento ese de revisión de equipo y te digo qué es lo que puedes mejorar en tu equipo. A ver si eres tú el que falla o es tu equipo. Te lo digo así porque es que hay mucha gente. Mucha gente que me está diciendo eso, tío. Voy a tener que hacer lo que hace el muchacho ese que me habéis dicho. El argentino ese que lo ponen por SLP y tal y así puede atender y tal. Lo puedo hacer en directo incluso. Vale, ya está eso, coño. Le he clicado 3 veces, pum, vale, pues listo. Venga, quito el juego. Quito el juego. Y vamos a hacer el sorteito. Vamos a dejar unos 5 minutos para el sorteo, ¿vale? Os dejo que participéis. Comparto pantalla. Y abrimos las plazas. Exclamación, sorteo 34. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia, amigo. Calia, bienvenida a la familia. O bienvenido. Hoy estás participando mucha más gente que ayer. Ayer solo eran unos 17 personas, 20 personas. Hoy somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 personas participando en el sorteo de la beca. Esta es la beca, señores. La bequita. A ver, os deseo muchísima suerte a todos. Vamos a cortar el vídeo de YouTube ya. Amigo, amiga de YouTube, ya sabes, si quieres participar en este tipo de sorteos, abajo tiene el link de la descripción. O sea, en la descripción del vídeo te dejo el link del canal de Twitch. Métete y participa en los sorteitos. Te puedes ganar becas, coaching, revisión de equipos, puntitos del canal. Bienvenido a la familia, José. Así que nada, amigo, si te ha gustado el vídeo, dale like, deja un comentario y aquí arriba te puedes suscribir o ver el siguiente vídeo. Mañana más y mejor. Chao.